Este es el diario de tu barrio. La Corporación de Desarrollo Económico de Ceiba tuvo la actividad de colocación de la primera piedra de Portal de Ceiba, el primer proyecto de vivienda de interés social construido en el municipio. Es un proyecto de 50 unidades de vivienda de interés social para personas de ingresos bien bajos. Cuando hablo de ingresos bajos, no estoy hablando de personas que estén desempleadas, personas que tengan ingresos y que tengan la capacidad de pago. Estas viviendas pues van a ser para residentes de Ceiba mayormente, que le va a traer al pueblo de Ceiba una economía adicional, porque va a ser 50 personas que van a contribuir no solamente a la economía de Ceiba, pero a los comerciantes que tienen sus negocios actualmente ubicados en esta área. Esta primera piedra significa que ya comenzó la construcción, que este proyecto se lleva unos 18 meses en completarlo. Esperamos que en 15 meses se puedan ya ir entregando unidades de vivienda a los participantes o los que hayan cualificado. La iniciativa viene de la corporación, pues es un compromiso. Este terreno fue donado por el municipio originalmente y como un donativo que recibimos teníamos el compromiso y la obligación de desarrollar un proyecto de vivienda o desarrollo económico o cualquier otro tipo de desarrollo económico. Y comenzamos esto hace más de 5 años. Obviamente, pues ya ustedes deberán conocer que el procedimiento, los procesos de permisología y los endosos, entonces pues, llevan tiempo. Y por fin, pues después de 5 años tratando de buscar hasta el financiamiento, pues se lleva a cabo el proyecto. La iniciativa viene de la Corporación de Desarrollo Económico de Ceiba. La corporación es una corporación sin fines de lucro, fundada en el 1986. Nosotros nos dedicamos dentro de la organización de someter propuestas y hemos tenido éxito. El Departamento de la Vivienda Federal nos ha aprobado un sinnúmero de propuestas en los años anteriores y la corporación se ha podido mantener. Este el proyecto pues prácticamente va a ser el inicio, el arranque de todo esta economía que está un poquito tambaleante. ¿Por qué tambaleante? Porque el cierre de la base naval de Roosevelt Road pues prácticamente afectó grandemente a toda la parte noreste, pero muy en especial al pueblo de Ceiba. No ha sido una cosa difícil. Esta Corporación de Desarrollo Económico prácticamente surgió como una idea de una de las administraciones aquí municipales en el pueblo de Ceiba. Por lo tanto, colaboramos mano a mano y tenemos muy buenas relaciones y las amistades son muy buenas. La Asociación de Organizaciones Comunitarias para el Desarrollo de Vivienda de Puerto Rico, que es la Asociación de Chodo, básicamente representa a las organizaciones comunitarias que se dedican o atienden el tema de la vivienda en Puerto Rico, específicamente la vivienda de interés social para las personas y las familias de escasos recursos económicos en la isla. Pues la asociación establece un sistema de membresía y CHETCO, la organización que hoy está inaugurando, poniendo la primera piedra en este proyecto, es parte de nuestra organización. Nosotros hemos trabajado con CHETCO en varias etapas del proyecto, específicamente ayudando a resolver las problemáticas que se han desarrollado a través del desarrollo del mismo proyecto. Por ejemplo, hubo problemas con la firma de contratos, hubo algunas dificultades con establecer costos de proyecto, la asociación intervino para que este proyecto pudiera materializarse y que se pudieran desarrollar estas unidades que van a beneficiar a un sinnúmero de familias de aquí en el pueblo de Ceiba. Pues la asociación sigue brindándole asistencia a la organización, a CHETCO, principalmente ahora en las fases del desarrollo, las diferentes etapas, asegurándonos de que los pagos que tiene que recibir la organización por parte del Departamento de la Vivienda con relación a las asignaciones de fondos, pues se den cada vez que se establezca una certificación, cada vez que se haga una inspección de proyecto y de que todo se pueda completar conforme con el schedule de tiempo, el timetable que se ha desarrollado para completar el proyecto a tiempo y que se pueda ocupar también el mismo. Así que la asociación está siempre bien pendiente de los intereses de la organización y sobre todo del éxito del proyecto para que podamos estas familias puedan accesar y tener una vivienda digna.
Ya nosotros tenemos otro proyecto que queda en la calle Escolástico López, en la parte oeste de la calle Escolástico López, que es prácticamente en el mismo casco del pueblo. Fíjate, que los pueblos están en la actualidad, especialmente los pueblos pequeños, los cascos urbanos están prácticamente olvidados. Y este proyecto, fíjate que queda en el mismo centro del pueblo, al igual que el otro proyecto que se va a desarrollar, como indiqué, en la parte de atrás de la alcaldía, la calle Escolástico López, parecido a este, más o menos también de interés social, y que son proyectos que definitivamente estabilizan y rehabilitan los cascos urbanos. La situación de vivienda en Puerto Rico es crítica, específicamente el tema de la vivienda de interés social, porque se estima en cerca de 10.000 unidades por año la necesidad de que familias puedan accesar a este tipo de vivienda. Sabemos también, es de todos conocidos, que existe un gran inventario de vivienda de alto costo que nuestras familias pobres del país no pueden accesarlo. Así que uno de los mayores retos es nosotros tratar de asegurarnos que los precios de los costos, en el desarrollo de los costos de la vivienda, al igual que en la venta de las unidades, se mantengan en unos estándares razonables para que las familias pobres del país puedan no solamente cualificar a los diferentes subsidios que existen, sino también puedan tener acceso a lo que en su futuro será el patrimonio de esa familia. Básicamente lo que se hace es que con la asignación de los fondos Home, pues se logra bajar ese costo y mantenerse ese precio de venta, ¿verdad? Para que las familias puedan cualificar y tener un pago que puedan puedan cumplir. Pero lo más importante nuevamente es que si nosotros no mantenemos esos controles, tanto en el desarrollo de los costos del proyecto, es que familias no van a poder cualificar para estos incentivos y son familias que no van a poder accesar una vivienda adecuada. Este es el diario de tu barrio.